Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber lo conoces con nosotros desde Copiapó para el Mundo Maray Televisión. Nos encontramos acá en el Parque Esmeralda, que ha sido una clara demostración del compromiso que tiene el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera con la seguridad ciudadana. Esto al comienzo era una quebrada donde estaban escombros, donde la gente venía a consumir drogas, alcohol, y se ha transformado en un parque urbano de primera categoría, con espacios abiertos a la comunidad, que obviamente le ha mejorado también la calidad de vida a los vecinos. Estamos aportando nuestro trabajo y nuestro compromiso con ellos para que tengan mayor seguridad, para que estén más tranquilos y así también mejorar. La, la coordinación que tienen con carabineros, que también es una, una entidad muy importante en ese sentido. Vemos hoy cómo efectivamente el trabajo responsable, comprometido, independiente... De los tiempos que hemos vivido, se ha mantenido el programa de gobierno nuestro y nuestro compromiso con la seguridad ciudadana. Y ahí lo pueden ver, estos 75 vecinos están mucho más tranquilos, viven mucho más felices y sus familias también están más tranquilas gracias a la colaboración de todos, el trabajo conjunto y la coordinación entre el gobierno, los vecinos, las instituciones de seguridad, en fin, todos trabajando con un mismo objetivo que es la seguridad de todos. Bueno, era fundamental eh, trabajar en conjunto con los vecinos para, para lograr tener mayor seguridad. Este es un parque urbano que, que sin duda eh, tiene ciertas condiciones que, en términos de, de, de sus dimensiones, que ha generado también algunas problemáticas para los vecinos. Y por lo tanto, eh, mejorar las condiciones no solo de, las, de, 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 de televigilancia, también se han ido mejorando otras condiciones eh, con alarmas comunitarias para los vecinos, hay un tema de luminares también. Eh, y hoy también estamos trabajando para que estas mismas cámaras de televigilancia tengan, eh, puedan ser visualizadas desde nuestra central de monitoreo. Hoy las pueden monitorear los mismos vecinos, pero sin duda esto viene a ser un aporte y a mejorar las condiciones de seguridad del entorno. La recibimos con mucha alegría porque nos va a servir de mucho. Eh, va a ser una gran seguridad para Parque Esmeralda, tanto para el Parque Esmeralda como para los vecinos de, de Esmeralda, porque estamos muy agradecidos de habernos ganado este proyecto. Y nos va a servir muchísimo, muchísimo. Así que estoy muy contenta, muy agradecida. Además agradecida de las autoridades que estuvieron con nosotros, porque nunca ellos me han dejado sola. Siempre han estado conmigo, así que eso me, me engrandece. Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves.